Santo, el Señor esté con vosotros. Pues estamos aquí reunidos a los pies de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Fátima, para celebrar esta misa que sustituye este año, ¿verdad?, a las romerías que tradicionalmente tenemos. Pero hay que seguir pidiéndole a la Virgen que nos auxilie, que nos ayude, porque ella es la fuente de la luz y la fuente de la vida. A ellas le pedimos que nos sigan protegiendo. Y antes de comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, concede a la Madre Iglesia, que dio a luz a hombres terrenos por naturaleza, pero celestiales por la vida surgida de la fuente virgen del bautismo, poder conducirlos, mediante el Evangelio de la vida y los sacramentos de la gracia, a la plena identificación con Jesucristo, su autor, que nació de la Virgen fecunda y es primogénito de entre todos los hombres y Salvador universal. Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y le dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras las traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas palabras, muchas razones les urgía y los exhortaba. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se alegraron unos 3.000. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe de judíos. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso por segunda vez puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hemos reunido, hemos traído a la Virgen de Rosario, a la Virgen de Fátima, aquí al corralón de la parroquia, para precisamente en este año en el que, bueno, estos dos años ya casi prácticamente que estamos viviendo, de pandemia, de sufrimiento, de dificultad, de muerte, pues pedirle a ellas dos, a estas dos advocaciones de la Santísima Virgen María, la patrona de este pueblo, y la Virgen de Fátima, que nos ayuden a mantener viva la esperanza, a que ellas sean nuestra fuente de luz y de vida. Que ellas sean las que nos guíen en el camino. Y si es cierto, no hemos ido de la Teja este año, ¿verdad? Nos vamos a ir mañana a la Teja, como tradicionalmente, pero no pasa nada. Porque la Virgen María sigue estando en el corazón del pueblo. Y sigue estando y seguirá visitando durante este mes, como ya os dije, las casas de este pueblo, para que nos siga bendiciendo. Dice el Evangelio que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que cambiar las cosas. Hay que, en los momentos que parece que lo que seguimos haciendo o lo que veníamos haciendo ya no se puede hacer, bueno, pues se hace de otra manera. Que no podemos ir a la Teja, y bueno, pasa, hacemos la misa en el corralón, lo mismo da. Que no puede ir todos los días la Virgen de Fátima a las casas, bueno, o no puede entrar a la casa, pues lo hacemos de otra manera. Hay que nacer de nuevo, dice el Evangelio. Hay que transformar nuestros corazones para que sean corazones en los que habite el Espíritu Santo. En los que habite ese Espíritu Santo como habitó en la Virgen María. Por eso ella es la llena de gracia. Y ser como los niños, como León, ¿verdad? Que esta vez tú vivas. Con la alegría, con la esperanza puesta en Dios. Que no nos dejemos
que ya queda poco para el estado de alarma, ya queda poco para que no lo quiten, pero que tampoco nos desmadremos ahora, ¿vale? Que ya va quedando poco, ya se va vacunando la gente, ya vamos teniendo más alegría. Pues pidámosle a la Virgen María que esa alegría la vivamos dentro con el Espíritu Santo. Que la vivamos siempre desde la alegría. Y que todas las dificultades de la vida le sepamos dar la vuelta, le sepamos dar, porque la moneda tiene dos caras, la cruz, ¿verdad? Y la cara, tiene dos cantos. O cuando veamos un canto que está muy feo, dale la vuelta, porque hay otro canto que está bonito. Y eso es lo que tenemos que hacer con las situaciones de la vida. Cuando se planteen las dificultades, dale la vuelta, que el Espíritu Santo, la Virgen Santísima, siempre nos ayuda. Porque así es. Oremos, queridos hermanos, al Señor Dios Todopoderoso por intercesión de Santa María Virgen. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los presbíteros, diáconos y por todo el pueblo fiel de Dios, para que nos sepamos guiar por el Espíritu y evangelizar con la alegría del Evangelio, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por el de nuestro país, por el de nuestra comunidad autónoma, por nuestra diputación, nuestra alcaldía, por todos los que tienen la responsabilidad de guiar los destinos de los pueblos, para que se dejen llevar por el espíritu de comunión, de paz y de justicia, roguemos al Señor. Por todas las personas que sufren en la enfermedad, por todos los enfermos del Gastón, por los que están hospitalizados, por los que están en sus casas, para que el Señor y la Santísima Virgen María los llene de sus bendiciones y lo haga comprender cuánto amor le tiene Dios en medio de la enfermedad, roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, por todo nuestro pueblo, para que el Señor reine siempre en nuestros corazones, roguemos al Señor. Y por todos los hermanos difuntos del Gastón, para que lleguen eternamente y contemplen las maravillas de Dios, roguemos al Señor. Acoge, Señor, las oraciones que te presentamos por intercesión de tu Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo sé que plenamente vuelvas por mí, yo, a cambio de lo poco. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, la ofrenda que te presenta la Virgen Iglesia, imitando a la Madre de Cristo, para que consagrada en la unidad en todo pueblo y nación, forme un solo cuerpo vivificado por el mismo Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste por un don de tu amor que en los sacramentos de la Iglesia se realizara místicamente lo que se había cumplido en la Virgen María. La Iglesia da luz en la fuente del bautismo a los nuevos hijos concebidos virginalmente por la fe y el Espíritu. Una vez nacidos, los unge con el aceite precioso del crisma, para que el Espíritu Santo, que colmó de gracia a la Virgen, descienda con sus dones sobre ellos, para alimentarlos con el pan bajado del cielo, que la Virgen María dio a luz para vida del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en su presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos, San José obrero, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Pero divino, orgullo de la pastora, de piedad, de tu fe pecadora. Cordero divino, orgullo de la pastora, de piedad, de tu fe pecadora. Cordero divino, orgullo de la pastora, mira al cordero divino, mira tu fe pecadora. Mira la son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. La persona que no vaya a comulgar se sienta, la que vaya a comulgar se queda de pie, como hacemos en la parroquia. Rendido ante tu planta, reina de mi corazón.
Oremos. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre los que alimentas con tus sacramentos, para que, fortalecidos con el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, edifiquemos silenciosamente tu reino en la tierra y disfrutemos de él con tu Hijo para siempre en los cielos, que reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues las vírgenes estarán aquí hasta las 7:30. A las 7:30 ya las devolveremos al templo. ¿Vale? A la tarde tenemos merienda, ¿no? Los niños, ¿no? ¿Me he enterado? ¿Sí o no? Sí, entiendo yo, vamos a terminar la catequesis en condiciones, ya. La semana que viene empiezan las comuniones, ¿vale? Mañana la Virgen de Fátima va a la calle, la mía por detrás, va esta por detrás, la Diego del Gasto, ¿vale? Pues que sepamos siempre que la Virgen María nos cuida y nos protege, ¿vale? Me quería subir a Virgen del Rosario para hacer algo especial este año, ya que tenemos... Aparte que es de su casa, esto es su casa. ¿Eh? Pues le rezamos a ella y le pedimos que interceda con nosotros. El coro. Podéis ir en paz. Dios.
Aquí, ¿eh? Aquí. 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 A